La ciudad conserva sus antiguos tesoros arquitectónicos y tiene también un ángulo moderno, ofreciendo lujosos hoteles. Arequipa brinda al turista grandes atractivos dentro del casco urbano y es la base para circuitos más amplios. En este siguiente día, como lo dijimos al inicio de nuestro recorrido a través de nuestro programa Visto Bueno, desde muy temprano hiciéramos el tours hacia el Cañón del Colca, que está ubicado en la parte noroeste de Arequipa, en la provincia de Cayoma. Ahí se puede realizar diversas actividades como los deportes de aventura, la experiencia del turismo vivencial en las comunidades nativas y la contemplación de la naturaleza en todo su esplendor. Es posible divisar llamas, alpacas, guanacos, vicuñas y vizcachas en su hábitat natural. Bueno, como ustedes comprenderán, en estos momentos estamos a una altura bastante prudencial, donde sentimos muchos estragos del frío, y precisamente nos estamos dirigiendo al pueblo de Chivay, aquí en el departamento de Arequipa, un lugar extraordinario que hemos podido pasar por diferentes lugares que ustedes han podido ver escenas maravillosas de las vicuñas, de las alpacas, de las llamas y todo lo que comprende esta parte sur de nuestro querido país, que también es maravilloso y que ahora visitamos, que es Arequipa. Este es un trabajo comunitario, donde toda la comunidad viene a escarbar la acequia para el agua que va a llegar a los campos agrícolas. Este es un trabajo muy importante. Here, people is working in the cleaning of the channel for water. En esta oportunidad tuvimos que quedarnos a descansar y pernoctar en este pueblo colorido, especial y maravilloso, Chivay, que es el pueblo más grande del Valle del Colca. Hoteles y restaurantes ofreciendo sus servicios. Cerca a Chivay están las primaverales aguas termales calentadas naturalmente por el volcán. Aproximadamente 600 años atrás, los incas usaban estas aguas para curar problemas de piel gracias al sulfuro verde existente en ellas. Un simple pero ingenioso sistema de canales lleva al agua de 72 grados centígrados hasta enormes piscinas con 38 grados centígrados.
Nadar en estas aguas es una experiencia relajante y muy recomendada. Mientras se hace, se puede observar las montañas al otro lado del río Colca. En este recorrido, podemos decir que Arequipa es única, hermosa y llena de historia y magia. Hola amigos de Visto Bueno, ustedes podrían imaginarse que estamos a 3.650 metros sobre el nivel del mar. Precisamente estamos en este lugar turístico que son los baños termales de La Calera, que está ubicada precisamente en el distrito de Chivay, en la provincia de Cayoma, del departamento de Arequipa, disfrutando de estos baños termales sulfurosos que están muy calientes y en este pleno frío, y como ustedes pueden ver, mucho turismo, no solamente nacional, sino mucho turismo fluyente extranjero que existe en este departamento de Arequipa. Thank you.